Este domingo fueron reactivadas las caravanas turísticas por Risaralda, empezando en el corazón del viento, como es conocido el municipio de Apía, el cual recibió más de 80 periodistas, operadores turísticos, hoteleros y público en general, los cuales disfrutaron de parapentismo y caminata ecológica. Bueno, un balance muy positivo, la gente súper contenta de haber visitado este primer municipio de Apía. Estuvimos compartiendo con todos los medios de comunicación, con los operadores turísticos, con dueños de diferentes hoteles de la ciudad de Pereira, y la verdad me manifestaron que están súper contentos con esta primer caravana y que esperamos que cada día crezca más. La segunda caravana, recordemos que es el 1 de septiembre en el municipio de Santuario. Hoy aquí en Apía tuvimos turismo de aventura y turismo ecológico de naturaleza, una caminata espectacular. Aunque el clima no presentó las condiciones favorables para practicar el parapente, intrépidos hombres y mujeres de Apía y el Valle del Cauca realizaron varios vuelos desde este lugar, conocido como el Voladero, el cual es uno de los principales atractivos de esta población y considerado como uno de los mejores lugares del país para realizar este deporte. Esto es un deporte que es especial, no todo el mundo tiene la oportunidad de volar y creo que el sueño del hombre ha sido volar siempre, ¿cierto? Entonces qué bueno que a través de nosotros, los que aún les da miedo, pues viven como ese sueño de vernos volar, de estar con nosotros y en un deporte que es espectacular. Este espacio permitió exaltar las bondades turísticas de Apía, su gente, su cultura y su gastronomía, de la cual pudieron disfrutar niños, jóvenes, adultos y hasta la tercera edad, pues las actividades los incluyó a todos. El próximo recorrido es el 1 de septiembre en el municipio de Santuario.